siempre le empiezo en su vida cuesta. Después de una milla he recuperado mi respiración. Ah, vamos a caminar un rato. Bienvenidos todos. Where is Andy? ¿Dónde está Andy? Hoy, mejor dicho, este fin de semana no corrimos. Nos vamos tranquilita. Hoy es día lunes. Y hoy es día caliente, mediodía. Hey, si son nuevos en el canal, suscríbanse. Lleguen aquí, denle click acá abajo. Y estén al tanto de cada uno de estos videos que hacemos en trail running. Ayer domingo no pude correr, así de que fui a la playa un día con familia, pero me hacía falta la adrenalina, así que hoy no es carrera larga, es pequeña, aquí en Grizzly Peak, cerca del pueblo, aunque parezca que estuviéramos lejísimos por los pinos, tan bonito que está, ¿verdad? Ya, hoy carrera corta. ¿Vieron eso? Una huella descalza. Alguien se está conectando con la tierra. Qué mejor manera de conectarse con este trail que caminar descalzo, ¿verdad? Esta área se quemó hace mucho tiempo y ya hace varios años no ha vuelto a ser la misma, pero la vista está espectacular, ¿no? Al menos nos deja correr, aunque está un poco expuesto al sol. Alguien dijo por ahí, ayúdate que te ayudaré, ¿verdad? Bueno, en eso ando yo tratando de correr y mantener mi salud, porque ustedes dan gracias al creador, quien haya sido, que ha creado la tierra, por existir, porque todo su círculo de su familia esté bien de salud, porque tú, caso yo, puedo caminar, puedo respirar y puedo hacer lo que más me gusta hacer, correr. Ya, hay que dar gracias a veces. Yo cuando vengo aquí a correr a las montañas, doy gracias de que exista todo esto, y bueno, pues puedo disfrutar toda esta belleza, porque como estos lugares hay miles en la tierra. Ouch. Aquí cumplí 40 años, ya casi cumplo 50, y aquí sigo corriendo con esta vista espectacular.
Es una pequeña ruta de 6 millas. No son muchos kilómetros, pero tiene bastantes subidas y bajadas. Y además se hace lo que se puede cerca del pueblo, porque hoy no puedo ir lejos con el señor Andy. Andy, how you doing? Are you enjoying your weekend? Ya, no sé si este amigo corrió o no sé, pero yo estoy dándole duro aquí. No, más o menos, porque próxima semana, fin de semana, sábado, tengo una carrera en Cradle Lake, el cráter más grande que existe en Oregon, que se puede ver hasta de la luna. Ya, si lo checan aquí en Google Maps, verán que lo que les hablo está grandísimo y lo vamos a correr casi todo alrededor. No van a ser 12 millas como había planeado, van a ser menos, pero pues, al menos salí, ¿verdad? Hoy escogí un buen lugar para correr, pero está súper caliente. Quisiera haber traído el dron para haberlo volado aquí, y aquí sí se puede, pero el problema es que está muy seco. Si se llega a caer el dron e inicia un incendio, mi vida se acaba ahí, porque está penadísimo los incendios aquí en Oregon y no quiero pasar un problema. Mejor evitamos eso y tomamos puras fotos y videos, pero se vería espectacular ver volar el dron aquí. No se puede. Ok, prosigamos con el resto de las millas, aunque no sé, no tengo mucho espacio para aquí para estirar las piernas, pero ahí vamos de nuevo. Efectivamente me dejaron solo. Había este lugar, estaba lleno de carros hace rato que llegué y no duré mucho. Este es Grizzly Peak, la entrada a estos senderos, y me encantan porque estamos cerca del pueblo, pero aquí se encuentra toda la naturaleza, como que anduvieras muy lejos. No hay ningún carro, todo para mí solo. Vamos a comer algo porque me muero de hambre. Solamente 9 millas,
facilito hoy, porque como les digo, para otro fin de semana tengo carrera, así de que no los entretengo más, los dejo ir. Suscríbanse al canal, denle click acá abajo y verán que aquí nos vamos a quedar para buen rato de trail running. Yo tengo más de 20 años, así que ¿cuánto pueden durar ustedes? Mucho más, ¿no? Adiós, nos vemos para la otra. Este fin de semana vamos a intentar algo. Voy a hacer algo, mejor dicho. Carrera en pavimento, 26 millas, maratón completo. Vamos a ver cómo me va. Los veo para entonces, sábado, no se pierdan. Adiós, chao, hasta la vista.